Mes amis, l'histoire et la chanson, est la même chose. Je vais vous raconter les plus belles chansons de petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Allô. Voici la chanson commence. Bienvenue à Toque Frances, como todos los viernes. Hoy vamos a tratar varios temas. La moutarde de Dijon, o la moutarde, porque no se hace únicamente en Dijon, un condimento típico francés que no puede faltar en una mesa tradicional francesa. Justamente tenemos una gran especialista, Virginie Simon, que nos va a enseñar todos sobre la origen de la moutarde, la distinta moutarde que existe, cómo se hace la moutarde. Tengo la moutarde Clovis, de hecho, acá, que es una moutarde típica francesa que se encuentra aquí en Buenos Aires o en toda Argentina, inclusive también en todo el cono sur. Vamos a hablar de vino y de la vendimia. La vendimia, hace menos de 20 días que terminó la vendimia aquí, en este lado del planeta, en el hemisferio sur. Así que tenemos nuestro amigo Olivier Courtinal, especialista en vino con más de 30 años de experiencia en este mundo. Así que muy interesante. Arrancamos ya con Virginie Simon con el tema de la moutarde. De hecho, tengo una pequeña pregunta cuanto a hacer a Virginie, cuanto a la moutarde. La moutarde siempre he encontrado que en Francia es más fuerte que aquí. Inclusive la moutarde francesa, que compramos francesa, a veces siento que quizás es menos fuerte que la moutarde que podemos encontrar en Francia. ¿Será una moutarde diferente? Vamos a saber todo con Virginie. Merci. Hola, buenos días a todos. Bueno, primeramente, muchas gracias, Jérôme, por la invitación al programa del Toque Francés. Es un placer poder participar. Y diría que el tema de la moutarde de Dijon tiene todo a ver con esta idea de Toque Francés, de touche française, porque es un condimento muy tradicional, ¿no?, de Francia. Entonces, voy a presentarme un poco. Yo soy representante de Clovis, que es una casa productora de mostaza de Dijon y vinagres franceses en Francia. Entonces, son productores de 1797, bastante antiguos, y hoy podrán encontrar sus productos en el mercado también argentino. Hoy les voy a hablar entonces de mostazas, les voy a contar un poco qué es la mostaza de Dijon, de dónde viene, su historia, y vamos a ver también sus características y voy acabando darles algunos consejos, algunos trucos, ¿no?, para que sepan cómo elegir una buena mostaza de Dijon. Entonces, para empezar, históricamente, historianos dicen que la mostaza de Dijon es una de las salsas más antiguas francesas, porque los primeros rasgos que se encontraron en escritos populares datan del siglo XIII. Entonces entenderán que es una salsa que siempre hizo parte de Francia y que hasta hoy consumimos y hace parte de nuestro savoir vivre y de nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, mostaza de Dijon, su nombre viene, como pueden saberlo, de la ciudad de Dijon, que históricamente era la Bourgogne que producía muchos granos de mostaza y mostaza de Dijon, y es por esto que la mostaza heredó de este nombre. La verdad es que no es un IGP, no es una indicación de geográfica protegida, es realmente una receta, y una receta que se hace en Francia particularmente, pero hoy no es considerado como una IGP. Hoy, para hacer una mostaza de Dijon, tiene que respetar primeramente los ingredientes, ¿no?, la receta. Esto para mí es el primer criterio al momento de elegir su mostaza en el supermercado, en la tienda o no sé, es de mirar la lista de los ingredientes y fijarse qué hay dentro de su mostaza de Dijon. Que sepan una mostaza de Dijon de verdad tradicional, para que sea justamente esa mostaza pura, tiene que llevar solo cuatro ingredientes, que es grano de mostaza, vinagre, agua y sal.
solo esto. El vinagre, por ser un conservante natural, no necesita colocar conservantes en una mostaza de Dijon, se conserva por sí mismo. Esto para mí es el primer criterio básico. Después, pienso que es interesante que se fije en el momento también de elegir su mostaza en la untuosidad, en la cremosidad de la mostaza. Una mostaza de Dijon tiene que ser untuosa, tiene que ser cremosa, tiene que tener consistencia. Si la mostaza les parece demasiado líquida en el vidrio, puede ser que es porque está con bajo tenor en grano de mostaza. Una mostaza buena, una mostaza de Dijon buena, es una mostaza que lleva un alto, fuerte tenor en grano de mostaza, que sería también la materia noble de la receta, ¿no? Entonces, esto es el también segundo criterio. Y que también se ha producido en Francia por justamente tener toda esta capacidad de savoir-faire, know-how, ¿no? De manipular, la verdad, este grano de mostaza, que es el grano Brassica juncea, que voy a mostrarles ahora, que es un tipo de grano de mostaza bien particular y difícil de trabajar. Entonces, es un grano que lleva una enzima que se llama alil, que es la esencia de la mostaza, y que le da justamente a su mostaza este efecto de picancia que se aparenta mucho con el efecto wasabi en la nariz, que es para nosotros muy agradable, a mí me encanta personalmente, pero que para algunas personas puede parecerle un poco demasiado picante. Entonces, que sepan, ahí es interesante porque la mostaza muda. Este alil pierde en potencia con el tiempo y la temperatura. Entonces, si vosotros quieren tener una mostaza muy picante, la mejor consejo que puedo darles es fijarse en la fecha de producción. En nuestros potes, por ejemplo, los encontrarán en las cápsulas. Y esto es bueno mirarlo y para poder elegir su mostaza, y si están buscando, por ejemplo, picante. Si están buscando justamente una mostaza menos picante y con más cuerpo, ahí es mejor elegir una mostaza un poco más vieja y tal vez dejarla un poco fuera de la heladera un tiempo para que baje y ponerla en la heladera después de abierta. Pero si quieren conservar la picancia, mejor dejarla en la heladera desde el empiezo. Este es el otro tema. Después quería hablarles de las diferencias, de las diferentes mostazas francesas en particular. Entonces, por ejemplo, como aquí pueden fijarse, aquí tengo una mostaza de Dijon y aquí tengo una mostaza a l'ancienne, que a modo antiguo, ¿no? La diferencia entre estas dos mostazas es muy simple. La mostaza de Dijon fue la receta es esta mezcla entre vinagre, agua y sal con este grano de mostaza. Aplastamos el grano de mostaza y filtramos la pequeña película, ¿no?, que el grano de mostaza tiene, este grano Brassica juncea, lo filtramos para solo guardar el contenido y solo tener el contenido del grano. La mostaza a l'ancienne, como pueden verlo, es con el grano entero. El grande interés de la mostaza a l'ancienne es más visual y estético. Es realmente esta idea, y bueno, también la consistencia en la experiencia del paladar, tener esta consistencia un poco más particular, granuloso. Aplastamos también este grano para nosotros, en nuestra receta, aplastamos el grano para soltar más sabor al momento de cocinar. Entonces, la gran diferencia entre las dos es una ser de grano entero y la otra no. Después, como pueden ver aquí, hay muchas variedades de mostazas y nosotros siempre hacemos combinaciones diferentes de mostazas porque realmente queremos inspirar también a las personas. Entonces, por ejemplo, en Argentina encontrarán la mostaza de estragón, la mostaza con miel, que son las más clásicas, ¿no?, que se encuentran de manera general. Y después hay una variedad grande, nosotros hacemos con pesto, tomillo, provenzal, nos, esto los encontrará por ejemplo en Francia, fácilmente toda esta gama. Y este tipo de mostazas es simplemente una base de mostaza de Dijon con un ingrediente a más en un buen equilibrio.
También hay otros tipos de mostazas, como la mostaza Violette de Brive, que es una mostaza, ella sí que es una mostaza con geografía protegida, y es una mostaza que tiene la particularidad de ser muy violeta, intensa y llamativa, por eso que las personas la conocen también. Y es hecha a base de mostaza de Dijon con mar de raisin, y esta mar de raisin es lo que encuentran al momento de la fermentación alcohólica de las uvas para hacer vino. Se crea una especie de camada, ¿no?, en la superficie, y esta camada, esta capa la recuperan para hacer esta mostaza. Esto también es lo que le da este color tan violenta e intensa, que es también muy interesante. Entonces, pienso que para hoy acabamos con este mundo de las mostazas. Podría hablar aún más, pero pienso que para hoy está bien para vosotros. Y bueno, pues muchas gracias, Jérôme, muchas gracias a vosotros por la atención y hasta la próxima. Muchas gracias, Virginie, por tu precioso consejo, o sea, más que consejo, brindarnos todo tu conocimiento en relación a la mostaza. Excelente. Bueno, ahora justamente hablando de mostaza, vamos a la receta del día. Un couscous de pescado, con justamente un pequeño condimento de mostaza. Que para esto vamos a utilizar la mostaza antigua, la mostaza que tiene los granitos, justamente. Así que vamos a la cocina y arrancamos con la receta. Una receta hoy de couscous de pescado. Vamos a ver en esta receta, la vamos a dividir en tres técnicas importantes. Uno va a ser la guarnición, que está compuesto de un couscous con vegetales. Vamos a ver cómo realizamos esta guarnición. La salsa, que va a ser una manteca de lima y jengibre. Y después la cocción del pescado, que es fundamental en la receta, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con la guarnición. Acá yo tengo una cacerola que ya venía hirviendo con nabo y zanahoria. ¿En qué? Podría ser en un caldo si querés, pero en realidad el caldo lo vamos a hacer. Mira, pongo zanahoria y nabo en cocción ya. Esto lo tuve cocinando un poquito. Mira, acá yo tengo una cebolla colorada. Una parte de esta cebolla la voy a cortar así, un poco gruesa, ¿viste? Para que se deshace. Y la voy a agregar en mi olla con el nabo y la zanahoria a cocinar. Para esta receta vamos a sacar de nuestro almacén todas las especias que podemos tener. Aquí le quiero mostrar una especia típica árabe que se llama ras el hanout. Está compuesto de jengibre, moscado, coriandro, hay miles de especias, como todas las mezclas de especias, como lo curry y todo. Le voy a poner para perfumar mi caldo, ¿eh? Y también, como tiene un poco de azafrán, va a colorear. Acá tengo 7 especias. 7 especias, también una receta bien árabe, le pongo un poquito para perfumar. Después tengo pimienta de Jamaica. A ver, nos vamos a quedar con una receta en particular. Le puedo poner también un bastoncito de canela si querés. Lo vamos a poner aquí y, importante, un poco de ajo. Acá, como pueden ver, yo tengo ajo picado que dejo en aceite. Esto se lo recomiendo porque en realidad es muy, cuando hace ajo, viste, te da un olor en los dedos, en la tabla, en todo. Entonces te recomiendo hacer una buena cantidad, pelas 2 cabezas de ajo, lo picas y lo pones en un frasco con un poco de aceite, tapado en la heladera, no te va a dar olor, y hay que utilizar ajo para cocinar. Entonces ahí vamos cocinando nuestro vegetal, ¿ok? Lo dejamos ahí en este caldo. Después le voy a agregar un poco de zucchini, pero voy por orden de cocción. Primero zanahoria y nabo, que tarda un poquito más, luego la cebolla, y en unos 2-3 minutos le voy a agregar mi zucchini. De hecho, lo voy a cortar. Entonces corto un tronquito acá, lo voy a recortar en 4,
y después ves uno tronco un poco ancho, así, ¿no? Voilà, una linda guarnición. El couscous tiene que tener mucho vegetal, ¿eh? Eso es importante. Bien, esto, ¿ves? Te lo dejo cocinar. La otra parte es el couscous. Acá yo tengo un couscous que no viene de Francia. Esta marca la puede encontrar, el Tipiak, en diferentes lugares, diferentes almacenes, inclusive en el supermercado. Eso es un couscous instantáneo que llamamos, que para hacerlo lo tenemos que rehidratar. La rehidratación siempre es uno por uno. A saber, acá yo tengo mi líquido. ¿Qué puse? Agua, un poco de sal. Le puse un tronquito de lima acá que tenía y le puede poner el té, o a mi caso particular, acá yo le puse simplemente un poco de cedrón que me gusta. Entonces yo medí una taza, ¿ves? Así, de couscous, ¿no? Y acá, pongo aquí, ¿no? Una taza de couscous y acá yo tengo mi taza de líquido. Le quito zanahoria, lo pongo así, hop, y lo dejo que se vaya hidratando en este líquido caliente y lo voy a tapar con un papel film. Hop, esto lo dejas en un lugar cálido de la cocina, cerca del fuego, pero no en el fuego, y ahí se va rehidratando, se va inflando. Bien, mientras ya que la cebolla ya se cocinó un poco, voy a agregarlo, tiene un perfume de especia buenísimo. Y el secreto de mi receta es que acá yo tengo limón confit. ¿Se acuerdan del limón confit? Lo pueden ver a través de mi Instagram. Tiene la receta. Ya se lo mostré la semana pasada. Hicimos un budín de limón confit. Bueno, es exactamente el mismo limón confit. Dos cucharitos de limón confit. Te va a dar un gustito espectacular. Bueno, ahí lo dejo cocinar. Tranquilo. Entonces, la guarnición ya la tenemos, son los vegetales que cocinan este caldo con las especias y el couscous que dejamos rehidratar. No va a faltar marchar la salsa. Para la salsa, voy a poner un poco de esta misma cebolla. Acá tengo una cebolla colorada, pero podría ser un échalote o podría ser también una cebolla blanca, no hay problema. Me voy a poner acá, bien picadito. Hop, en el fondo de mi cacerola, le voy a colocar aquí, hop, tengo mi pincita, un poco de jengibre, de picles de jengibre, eso se puede encontrar en el comercio, si no puede ser también jengibre fresco, no hay problema, en este caso lo rallaría un poco, y acá tengo jugo de lima y limón. A esto le voy a agregar un choquito de vino blanco, ponemos un chorrito así y esto lo voy a poner en el fuego, ¿ok? A reducir. Muy bien, ahí vamos, ¿ok? Hasta ahora tenemos la receta, los vegetales se están cocinando, el couscous lo tenemos inflándose y acá en la reducción puse mi cebolla con un poco de jengibre, jugo de lima y limón y un poco de vino blanco. Vale, ¿qué nos queda hacer de esta receta? Nos va a quedar hacer la cocción del pescado y yo lo que quiero hacer es un pequeño condimento de, te voy a agarrar esta cacerolita para mezclar, de manzana, mira, voy a cortar la manzana así con la piel, obviamente lavada, feta fina de manzana, que voy a cortar. En tiras y vuelvo a cortar, viste, en lo que llamamos nosotros en cocina una brunoise, que son, viste, pequeños cubitos bien chiquititos, ¿no? Hop. Voy a poner acá, a esto le voy a agregar un cubito de limón confit también, le voy a agregar un poco de tomate para el color, sobre todo. Esto es un pequeño condimento que quiero hacer para poner arriba del pescado. No es obligatorio hacerlo, pero me gusta tener una pequeña
frescura al pescado, ¿no? Acá lo tengo. Y acá tengo moutarda. Alors, también una moutarda francesa, justamente, ya que Virginie nos enseñó todo sobre la moutarda. En este caso, yo voy a utilizar moutarda a la antigua, porque yo quiero los granitos, ¿no? Lo voy a poner ahí, dos cucharitos de moutarda, ¿viste? Para condimentar. Y acá, un rico aceite de oliva. Voilà. Un poco de sal. Y ya tengo mi condimento listo, mira. Oh. Para un poco de frescura, yo tengo unas hojitas de cilantro que vamos a también cortar chiquitita. Yep. Ahora se me acaba de ocurrir porque yo vi este cilantro, ¿no? Pero la realidad es esto, la cocina, vos, según los ingredientes que tenés, hay que acostumbrarse a cocinar con lo que tenemos y no ir a comprar para cocinar. Es así, vos te inspirás cuando vas a hacer la compra, ve un producto y de ahí sale tu imaginación, tu creatividad para cocinar con gusto. Bien, ahí estamos. Volvemos entonces, quiero que venga acá. Vamos a... Acércate. Vamos a ver. Una lástima que no tenga lo perfume porque acá hay unos aromas espectaculares. Mira. Lindo esta guarnición que se está cocinando. Bueno, aquí tengo mi reducción. Me falta un poco más de reducción. Tiene que quedar más o menos el equivalente de lo que sería... una cuchara sopera de líquido, no más. ¿Para? Acá te... ¿Ve? Cuando le queda un poquito, le agrega un chorrito de crema para ayudarme a darle consistencia a esta salsa. Y después la voy a montar con manteca. ¿Ya? ¿Eh? Acá adquirió un poco de color, ¿por qué? Porque el jengibre que utilicé, el picles, es un jengibre que es colorado, ¿eh? Que tiene así un poquito de colorante. Pero si no, hace una salsa blanca. Bien, entonces, acá tengo la guarnición. Tengo los vegetales, tengo la salsa marchanda y me va a faltar la cocción del pescado, que es la parte importante de la receta. Tengo mi condimento. Vamos a ir así ensamblando la receta. Bien. Vamos a ir con la cocción del pescado. Yo necesito una sartén para esto. Si tiene una sartén de teflón, mejor, así no se pega. Pero si no, van a ver que yo utilizo una sartén bien de chapa acá y que no voy a tener ningún problema, ¿no? Vamos a poner ahí. Ahora pongo lo vegetal al fondo, ahí lo pongo, fuego fuerte, la sartén, es importante. Acá tengo el pescado, ven que siempre el pescado tiene el lado de la piel y el lado de la carne, que llamamos, que es donde apoya las espinas, ¿no? El lado de la piel es un lado que por ahí es más firme, entonces es preferible quizás empezar por este lado en la cocción. Entonces vamos a dejarla hasta que se coterice bien la fibra y le podremos dar vuelta sin problema. A pesar de no tener una sartén de teflón, le voy a mostrar la técnica para cocinar bien un pescado. Yo, un poco de sal, puede ser sal fina o entrefina. Yo estoy utilizando casi para todo sal entrefina, ¿no? Ahora la materia grasa utilizada, ¿qué va a ser? Puede ser aceite común, puede ser aceite de oliva, pero tengan en cuenta que el aceite de oliva no resiste tanto el calor, al alto calor, y puede ser manteca. La manteca, para mí, para la cocción no hay mejor que la manteca. Es lo que otorga más sabor. Pero ¿qué pasa? La manteca a partir de 160 grados se quema. Entonces hay que controlar. Siempre es bueno tener un poco de aceite y un poco de manteca. Entonces, en este caso, voy a agarrar un poco de aceite de oliva. Y voy a dejar, eso es importante, que la sartén se caliente bien. No puedo poner
el producto, en este caso el pescado, en una sartén que no esté bien caliente, porque ahí es seguro que se me va a pegar, ¿no? Entonces, dejamos calentar bien. Y cuando va a estar bien caliente, voy a agregar mi pescado. Mientras tanto, yo puedo ir a finalizar mi salsa, ¿no? Acá tengo, viste bien la reducción. Lo que voy a hacer para finalizar es colocar a esto una nuez de manteca bien fría. ¡Op! Y lo voy emulsionando así, ¿ves? Para incorporar, ¿no? Dejo ahí. Un poco más de líquido a mis vegetales. Si vemos que le falta. Bueno, ven acá, yo tengo la sartén, fíjate cómo está. Bien ahumante casi. Entonces voy con mi pescado. Entonces, del lado de la piel primero, lo pongo. Y ahí, súper, súper importante, no estoy tocando el pescado, ni con un espátulo, no estoy revolviendo con la sartén, dejo que la carne del pescado se coteriza con el calor. Así de esta forma no se me va a pegar, de otra forma seguro que se te pega. ¿Ok? Y el pescado lo voy a cocinar 3/4 partes de un lado, y cuando le voy a dar vuelta es porque ya está cocido, porque ya está casi terminado. Vos fíjate que acá vas a ver que el pescado va a cambiar de color de costado, ¿ves? Aquí se puede apreciar que cambia el color. Cuando llega a 3/4 blanquito así, ya estará para darle vuelta, ¿ok? Bueno, mientras mira, yo no lo toco, lo dejo así, no me preocupa, puedo bajar eventualmente un poco el fuego si quiero, pero lo dejo cocinar tranquilamente. Lo que me falta es únicamente, la salsa ya la tengo, está a punto, ¿ves? Fíjate, ya le incorporé la manteca, ya está. Mis vegetales están cocidos, casi. Mi condimento de pescado está aquí, armado. Entonces me voy a preparar para el emplatado. Y la finalidad del couscous. Mira el couscous. Este couscous le voy a poner un poco de aceite de oliva, fíjate que ya infló, voy a agregar aceite de oliva y con un tenedor voy a hacer lo que se llama desgranarlo. ¿Ves? Hop, lo voy así, ahí ya tengo. Bueno, ahí yo tengo que verificar, voy a agregar un poco de limón confit. Ah, esto me encanta el limón confit, te digo, yo lo pongo, no te digo a todo, pero a mucha cosa. Y ahí está, verifico el sabor, un poco más de pimienta, sal no le falta mucho porque ya había puesto, la sal yo la había puesto en el líquido, ¿eh? Así que ya está. Bueno, mira, tengo todos los elementos, está espectacular este couscous. Me faltará dar vuelta al pescado, vamos a la cocción, mira, ¿qué te había dicho? ¿Ves? Ahí te vas a fijar si pegó el pescado. Mira, ¿pegó? No pegó nada. ¡Hop! Ah, me encanta. Me encanta. Me encanta. Hice corvina negra. Me encanta la corvina. Me hace pensar mucho a la costa uruguaya. Mira, le pongo un poco de manteca para hacerla bien gourmand. ¿Eh? Ahí va. ¡Uf! Es espectacular. Ahí le voy a poner un poco de pimienta. Mira, ya está cocido mi pescado, ¿eh? Ya lo dejo reposar, ya está, apago el fuego aquí, hop, apago el fuego aquí, verifico la cocción de mis vegetales, ya está, y ya podemos emplatar. Ahora, vamos a hacer un emplatado, acá tengo una tagine bien árabe, ¿no? Voy a poner ahí, voy a poner un poco de frescura de coriandra, de cilantro, así, en mi condimento y también en mi couscous, ya que estoy, ¿no? Ahí voy a poner mi couscous en el fondo de mi recipiente. Voilà.
Acá tengo mis vegetales. Bien fondant. Mira, bien gourmand. Un poco de color. Uf, arrome. Arrome de Marruecos. Marruecos, estamos viajando a Marruecos hoy, Mira, en esta cuarentena no te impide viajar, Lo único es que no hay avión. Pero a través de la cocina, a través del amor, nos movemos igual. Mira, este pescado, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este pescado? Voilà. Oh, espectacular esto. Mi salsita. Ahí. Bien generoso. Y no olvidar mi condimento de mostarda. Ahí lo voy a poner esto, mira, sobre el pescado. Para darle un poco de frescura. Te digo, eso es optativo, La mostarda es un condimento infaltable en la mesa francesa. Imagínate que venís con un plato así. Ale, lo tapamos con la tallina. Vas en la mesa de tu familia y le traes. Hoy comemos couscous de poisson. Levantas. Buen apetito. Bueno, después de una rica receta de couscous de pescado, nos falta el tema del vino. Con un rico Sauvignon Blanc que ya elegí para el aperitivo. Es la hora, así que le vamos a dar la bienvenida a Olivier Curtinado, un gran especialista de vino, que nos va a hablar de la vendimia, pero todo el procedimiento a partir de la vid, la recolta y un poco el procedimiento que requiere la uva para hacer el vino. Olivier tiene más de 35 años de trayectoria en el vino, es un gran especialista y vas a ver que es muy interesante. Todos los tips que nos va a dar, nos va a aclarar mucho sobre el mundo del vino. Aquí, en este lado del planeta, ya terminamos hace 20 días la vendimia. Para el lado europeo, para el lado del hemisferio norte, le falta todavía unos meses. Así que va a ser una cosecha muy memorable este año. 2020 no la vamos a olvidar nunca. Vamos, Olivier, merci por tu intervención. Hola Jerome, buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo en tu programa. Es un momento difícil para el tema del vino, para el rubro del vino hoy. Sabemos que muchos de los negocios que nos permiten vivir de nuestras ventas hoy están cerrados, ¿no? Muchos restaurantes, vinotecas, o sea, toda la industria en general está muy parada. Y es un momento obviamente complicado para todos, ¿no? Hoy tenemos la suerte de poder estar juntos, separados, pero juntos, para poder hablar igualmente de este mundo del vino y en particular la idea de hoy era hablar de la cosecha, ¿no? Un momento que la gente conoce por lo menos por su nombre, pero en lo cual entran muchos factores determinantes para lo que va a ser el producto final que es el vino, ¿no? Y antes de la cosecha lo que podemos hablar un poquito es sobre el ciclo de vida de la del viñedo, es lo que va a determinar en realidad la calidad de un vino, ¿no? Son varias etapas, dos en particular en la vida del viñedo durante el año. Una que es de reposo, que arranca en realidad cuando termina la cosecha y que dura más o menos 6 meses, ¿no? Sería casi todo el invierno y hasta la primavera. Y a partir en realidad del mes de octubre, donde empieza el ciclo vegetativo de la vid, ¿no? En distintas etapas de crecimiento y de brotación, la floración, hasta el mes de febrero, más o menos, teóricamente, donde generalmente en febrero, donde la planta busca su maduración y acumula reserva, hasta el momento determinante, que sería el momento de la cosecha y cuando arranca la cosecha, ¿no? Después de esto, obviamente, después de la cosecha, de la vendimia, empieza la caída de la hoja, el otoño, como cualquier planta, y entra de nuevo en su ciclo de reposo invernal por unos nuevos 6 meses, más o menos. Entonces, la idea es que es un poco hablar
de este momento tan importante, diría, para los bodegueros o los agrónomos, ¿no? Los que se encargan del viñedo y hasta de los enólogos, los que elaboran el vino, que es un momento más importante en el año y la conclusión de un trabajo largo, ¿no? Es el gran final del ciclo anual de la vid. Y creo que a veces hay una frase en realidad que de la vitivinicultura que resume bastante eso, y que dice que el vino nace en la viña, ¿no? Eso es cierto. Todo lo que hablamos hasta ahora determina la calidad de un buen vino. La idea, obviamente, de la gente que trabaja en el viñedo todo el año es tener una uva lo más sana posible, que es la clave, ¿no? Para asegurar, la calidad del producto final. A veces uno puede tener una uva muy sana y elaborar vinos malos, y a veces puede tener una uva de calidad, sana, regular, pero no puedes elaborar un buen vino. O sea, son muchos los ingredientes que uno tiene que tener en cuenta para poder elaborar un vino de gran calidad. ¿Y qué se considera una uva sana? La idea, obviamente, de la cosecha es que la fruta llegue en su tope máximo de madurez, ¿no? Y que sea una fruta de buena calidad. Y sobre todo cosecharla en el momento justo, en el momento indicado, ¿no? Cuando no esté ni verde ni sobremadura, sino en punto de madurez equilibrada, tengo ganas de decir. Y para saber cuándo se alcanza este punto específico, son varios los indicios que permiten llegar a eso. Uno es la concentración de azúcar y de la acidez. Y la otra información que es determinante también, de hecho, muchas veces vemos a los enólogos, los agrónomos que están en la vid, ¿viste?, en el viñedo, y prueban la uva, ¿no? Están permanentemente probando los granitos para saber qué punto de madurez también tiene la piel, tiene las semillas, y eso también es determinante para arrancar con la cosecha. La elaboración de un vino de calidad en realidad es cuando lo logras a partir de una vid que alcance su maduración óptima, ¿no? Y ahí se empieza la cosecha, manualmente, generalmente acá en el país, por lo menos, y a través de la cual, bueno, los cosechadores, en realidad toda esta gente que se junta al inicio de la cosecha, selecciona directamente el grano o los racimos en buen estado y en maduración en el viñedo. Luego de elegirlo, de elegir parcelas o de lugares, digamos, del viñedo que sea más óptimo que otro, obviamente cortan y transportan a la bodega en contenedores preferentemente chicos, y esto por justamente preservar la calidad íntegra de la uva hasta el momento, hasta la bodega, ¿no?, hasta llevarla al edificio. Por eso se usan generalmente canastos chicos para que la uva no se aplaste uno con otro, ¿no? También es importante el tiempo de traslado, ¿no?, de la uva desde el viñedo hasta la bodega. Primero para conservar la calidad del grano y también para evitar por ahí una fermentación prematura, ¿no?, durante el transporte. Obviamente y lógicamente, digamos, no todas las variedades, no todas las parcelas de un viñedo maduran al mismo tiempo, sino que cada uno sí sigue, digamos, un ciclo que varía según el lugar, según la altura, según el riego, según un montón de factores, obviamente, sobre el terroir en general. Y todos estos factores determinan el orden de la cosecha, ¿no? En general, obviamente, se empieza la cosecha por la uva blanca. La variedad de blancas son la primera en ser cosechada, ¿no? Y generalmente Chardonnay y Sauvignon Blanc son las variedades que empiezan la cosecha.
y obviamente las últimas en cosechar son las uvas tintas, y una de la principal variedad que conocemos y que se recoge, digamos, última, sería el Cabernet Sauvignon. Eso para dar un poco un orden en la cosecha. Generalmente en Mendoza la vendimia arranca el mes de febrero, ¿no? Y termina en esta época del año, unos 10 días anterior a la fecha de hoy. De hecho, yo te dije que creo que la fecha legal de este año de el fin de cosecha 2020 fue el 18 de abril. Pero bueno, y sabes que por supuesto en el hemisferio norte, o sea, en Francia, en Italia, en España o en todos los países del hemisferio norte, la vendimia se realiza en el mismo periodo correspondiente al hemisferio sur, pero que serían los meses de agosto a octubre. Hay que saber que este año se anticipó un poco la cosecha, ¿no? Y por ejemplo en San Juan, el Valle de Zonda, la cosecha empezó alrededor del 16 de enero con Chardonnay y Pinot Gris, y fue la primera, los primeros viñedos cosechados, digamos, en todo el hemisferio sur. Antes que Chile, antes que Uruguay, antes que Sudáfrica, antes que Australia o Nueva Zelanda. Realmente Argentina fue el primer país en empezar con la cosecha este año. Hay algunas condiciones que son mejores que otras para el tema de la cosecha y para arrancar con ella. Y hay que tenerlo en cuenta, y que tienen que ver con el estado de la fruta, ¿no? O del momento del día o de las condiciones climáticas. Es muy importante, por ejemplo, tratar de no cosechar una uva mojada por la lluvia o por el rocío. Claro que eso puede influir en la calidad del mosto que se elabora posteriormente, ¿no? Porque puedo entrar en juego un poco de sobremaduración, de pobreza, que va a dañar un poco el jugo. Es bueno también no hacer la vendimia o cosechar durante las horas más calurosas del día, ¿no? Para evitar también que la fermentación se empiece antes de tiempo. La idea es que el grano llegue entero a la bodega y que la fermentación se realice adentro de la bodega, ¿no? Por una cuestión sanitaria, por una cuestión de limpieza, por varios factores. También es recomendable a veces realizar la cosecha temprano, muy temprano, hasta antes del amanecer. De hecho, por eso muchas veces se junta la gente de noche adentro del viñedo y desde muy temprano empiezan a cosechar para aprovechar, digamos, las temperaturas más bajas del día. Obviamente que cosechar un día entero es imposible, es muy cansador, ¿no?, este trabajo, y obviamente tanto en Mendoza como en San Juan, La Rioja, Salta, durante el momento ese o donde el periodo de la cosecha tenemos temperaturas muy altas, y obviamente que es mucho mejor aprovechar las temperaturas frescas de la mañana. Y la vendimia y la llegada del racimo, en realidad la bodega debe pasar el menor tiempo posible. Creo que yo lo dije antes, la logística es muy importante y eso a fin de evitar la fermentación en un recipiente que no es el adecuado, ¿no? Que no tiene que ser el canasto, sino una pileta, un tanque, y a donde ahí tiene que trabajar o realizarse la fermentación. Por eso, bueno, también lo dije, los recipientes usados deben ser lo más chiquito posible. Generalmente son canastos de 10-15 kilos, donde más planos, donde la uva no está muy aplastada, y eso permite el ingreso de una uva de buena calidad. Son dos formas conocidas, ¿no?, hoy para la cosecha.
primero la cosecha, la más tradicional y la que más se usa todavía acá en Argentina, que es la cosecha manual, ¿no? La vendimia es un momento de fiesta, ¿no? Es un momento donde se junta mucha gente y la tradición es que la gente corte la uva. En Francia, por ejemplo, que conocemos mejor, vos sabés que es un momento de fiesta, un momento donde participan gente joven, estudiantes, y bueno, el modo manual es el modo artesanal, ¿no? La persona puede elegir cada racimo, pueden seleccionarlo, cortarlos en su punto justo de madurez, ¿no? Es generalmente el método que todavía se utiliza para elaborar vino de muy alta gama, porque es lo que garantiza que el grano llegue en muy buena condición en la bodega. El otro estilo de vendimia o de cosecha es la mecánica, y ahí obviamente se usan máquinas que son como tractores un poco más grandes, y este sistema obviamente se fue perfeccionando durante el tiempo, y hoy se logra unas máquinas que no dañan o dañan lo menos posible la integridad de la fruta, ¿no? La única, tengo ganas de decir que el principal beneficio, digamos, de una cosecha mecánica es que es una cuestión de tiempo ganado, es decir, que se puede cosechar más rápido. Obviamente usamos mucho menos gente también, y también es un sistema que permite cosechar de noche, ¿no? Cuando la uva llega súper fresca a la bodega, ¿no? Acá, si bien se realizan cosecha manual y mecánica, principalmente todavía se usa cosecha a mano. Hay un tema bastante delicado, que es el tema de conseguir la gente también. Sabemos que son distintos los productos que se cose- o las frutas que se cosechan en el mismo momento. Y a veces, un día puedes tener el viñedo lleno de gente y al día siguiente no viene nadie a cosechar porque empezó la cosecha del tomate, qué sé yo, de otro tipo de fruta, y desaparece la gente y te quedas solo en el viñedo esperando que venga alguien a ayudarte. Pero bueno, igualmente todavía se usa este tipo de cosecha artesanal, ¿no? También hay que tener en consideración que acá, por suerte, tenemos bastante viñedo antiguo, y los viñedos que están, digamos, en sistema de conducción tipo parral, donde la planta crece verticalmente, es bastante complicado el tema. De hecho, a veces es imposible usar una máquina para cosechar, ¿no? Generalmente el sistema de conducto espaldero es el que permite el uso de las máquinas. Ahora, si querés, hablemos un poco de la cosecha de este año. La 2020 es una cosecha que va a ser seguramente muy recordada por todos nosotros, ¿no? Dada las complicaciones ocasionadas por el virus ese y la cuarentena que arrancó justo en el medio de la vendimia. También, o sea, si bien generalmente el clima es lo que caracteriza una vendimia, yo creo que, y más todavía a causa de, digamos, del cambio climático, creo que este año realmente el factor externo del virus va a ser más importante. Y desde el punto climático, en realidad fue una cosecha un poco atípica, sin mucho precedente, muy anticipada en todos los lugares, en todas las regiones, digamos, del país, y con uvas que maduraron más rápido, pero que también retuvieron una buena acidez natural. Yo creo que, por suerte, este año la naturaleza, digamos, jugó a favor. Si bien hubo heladas tardías en Mendoza, o sabemos que hubo una ola de calor también que llegó hasta empezar el otoño,
el aumento, digamos, de la temperatura mínima limitó un poco la amplitud térmica, ¿no? Que lleva también el vid para madurar más lentamente. Bueno, eso implicó que la uva madure más rápido y que se adelante todo el proceso, ¿no?, de la cosecha. Además, bueno, llovió muy poco, sabemos que estamos en una crisis hídrica importante y todo hace que se adelanta la madurez de la uva, ¿no? En toda la región fue general y fue de entre 10 y 30 días en toda la variedad, ¿no? En todas las zonas. ¿Qué implicó esto y qué por ahí tuvo de bueno esto? Es que la cuarentena agarró en realidad de los productores ya con una buena parte de la cosecha dentro de la bodega, ¿no? Y sí tuvieron que trabajar más rápido en el final, se concentró la cosecha en menos semanas que lo habitual y terminó siendo clave para poder salvar la cosecha y para obviamente poder tener vino, porque imagínate parar todo en el medio de la cosecha hubiera sido un problema importante. La 2020, o sea, la cosecha 2020, yo creo que va a ser una cosecha óptima cuanto a la sanidad, ¿no? Obviamente se tomaron muchos recaudos debido al famoso virus. Y va a dar vino con muy buena expresión de fruta, realmente con mucho color, concentración. Por ahí algunos vinos más densos y amplios que los otros años, pero fue fundamental la estrategia de cosecha este año para tener distintos perfiles de vino, ¿no? La logística creo que fue la clave. Y bueno, un poco la idea esta, espero que haya sido interesante. Y bueno, Jerome, te saludo, te mando un gran abrazo y obviamente brindo con vos. Quédate adentro si podés, y si no, salud. Un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto. Super Olivier, muchísimas gracias por tu prestación. La verdad que ya nos aclaraste todo lo que era el tema de la vid, de la producción del vino. Bueno, ya tengo mis elementos. Elegí un Sauvignon Blanc, una de las primeras cosas cosechadas, como vos decías, para arrancar mi fin de semana. Tengo el vino, tengo la mostarda, y tengo el couscous de pescado, así que yo tengo todos los elementos para arrancar mi fin de semana y pasarla bien. Les deseo un excelente fin de semana, comen bien, tomen bien, excelente día del trabajador. Ya sé que hay muy poco que trabajo últimamente, así que lo vamos a disfrutar. Buen fin de semana, chao. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachat. Dans mon jardin.